to amor. And I wanna be friends. And I wanna be friends. And I wanna be friends. Oh, you're a romance. Oh, you're a romance. I want your love and all your love as revenge. You and me could not have a romance. I want your love and all your love as revenge. You and me could not have a romance. Oh, 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 la 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 Mini Jack. Mini Jacks. Sara, Andy. Bueno, Sara, y es de Avilés. Andy, vives en Oviedo, pero el terruño tienes tú aquí. A eso, oye. ¿Por parte de quién? De la mi abuela. ¿De tu abuela materna o paterna? De la mi madre. La madre de tu madre. A eso, oye. Oye, ¿y el apellido da Silva? Viene de Portugal. Portugal, de tu padre. Porque mi padre es portugués. ¿De dónde? De al lado de Porto. ¿Cómo fue lo de tu padre y tu madre, Andy? Y ellos conociéronse porque andaban los dos metidos en cosas de moda y diseño de moda y tal, y conociéronse y decidió venir para aquí y lanzóse y lanzóse y llegué yo. Y aquí acabé. Hombre, yo lo que noté de siempre fue el idioma, porque yo, claro, yo en Oviedo hablaba castellano en clase, con tal. Aquí venía y mi abuela hablaba la fala que se habla aquí. Voy para Portugal para la familia y tengo que hablar portugués. Entonces siempre tuve ahí un cacao que nunca sé qué hablo, pero de ahí ya empecé a notarlo. Y luego sí que me siento de todos los lados, porque estoy muy a gusto aquí en Figueras, estoy muy a gusto en Portugal, estoy en general, sí que aprovecho de todos los lados. ¿Qué años tienes tú, Sara? 23 acabo de cumplir. ¿Y tú, Andy? Yo 24, hago los 25 ahora en un par de meses. ¿Pasaste por más grupos antes de llegar a Mini Jack a versionar? ¿Cómo estuve en academias y estuve en un grupo de punkis así de comienzo, pero nada, era de colegas. Y luego me metí en uno heavy y estoy ahí de cantante también. ¿Cómo conociste a Andy? De clase. Y estuvimos, pues no sé, me pilló así por banda y dijo, vamos a tocar. Y fue como, no, por favor. Y al final, pues ¿tú no querías, Sara? A mí es que, no sé. Ella quería, pero no quería reconocerlo. Sí. Ella quería, pero no sabía. No, no quería reconocerlo. No, yo no, dame cosas. Me gusta todo tipo de música y sobre todo empecé con la música japonesa. O sea, empecé con tíos japoneses ahí que se travestían y decía, madre mía, qué locura, yo también quiero cantar y tocar la guitarra como esos. Y pues hasta aquí estoy, con mis pintas y siguiendo su patrón. Andy, ¿tú estás en Sonámbulos también? Estoy en Sonámbulos. Ahí estás pasándolo en grande también, hombre, con Sonámbulos. Hombre. Un buen momento, ¿eh? Una carta de amor escrita a mano con tu retrato, los versos estampados, un lazo con mechón de tus cabellos dorados. Pero, ¿por qué grupos pasaste? ¿Con qué edad empezaste a tocar? Yo empecé con 16, más o menos. Cogí una guitarra española que tenía por casa, que me habían regalado tiempo atrás y que nunca había mirado para ella. Y ahí me lancé y luego ya cogí la eléctrica, ya empecé en grupos, empecé tal, pasé por Ochobre, pasé por El Hombre de las Estrellas, pasé por Rocket Drivers, pasé por, bueno, varios, así que sí, sí, ya no paré desde esa. Lanzóse. Vamos a cantar una que yo os pueda ayudar, a ver. Cantamos el Cadillac, a ver qué... ¿El Cadillac? Sí. ¿Sabes la Sara? No, vamos. Ya va a gustarte, mira, venga, va. Dale, Andy. Siempre quise ir a L.A. Dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado, probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventura viviré sin ti. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac segunda mano, junto al Medellín, a mis pies tu ciudad. Y hace un momento que me ha dejado aquí en la...
el asiento de atrás. Yo de neno nunca se me dio bien la música, ni en clase, ni cuando cogí la guitarra con 10 años o así, nunca se me dio. Y cantar siempre canté de pena, hasta ahora que bueno, voy mejorando. Pero sí que en casa tenía mogollón de música pues de todo tipo, desde Vinicius de Moraes con la bossa nova, Bruce Springsteen, el pop español de la movida, de los 70, rock, entonces sí que tengo influencias de todos lados. Y a día de hoy, pues raro y el estilo de música, el género, que puedo decir que no me guste. Too.